yendo full en automático, eh. Allá va una Marshall. Vale. A ver. Ven conmigo. Voy. Okay, ya hemos llegado. A los árboles, ¿no? Por decir. Pues es buena zona. Sí, de hecho es, para que se haga una idea, lo que delimita la puerta, ¿vale? Uh-huh. La puerta un poco hacia allá y después es todo lo delimita las vías de tren. Vale. O sea que, hecho... como, o sea, básicamente todo esto, inclusive la zona esta de árboles y tal, porque son los árboles, de hecho, lo que delimita esa zona de ahí. Sí. Y tal, puede cultivar. De todo hecho, el terreno que ve aquí es mío. Vale. De hecho, si necesita ayuda para vallar esta zona y que sea un poco más segura, que ya sabe que aquí a veces aparecen cositas. Claro, claro. Puedo echar una mano. Pues hombre, si queréis vallarla sí me vendría bien, pero porque es eso, sí. Porque la zona de allí por justo seguridad, está muy de... Sí. Claro. Está muy delimitada, pero esta zona de aquí la delimita los árboles y un poco... Sí, la delimita un poco el corazón de la gente. Claro, y como tú tienes las llaves de casa, sí, puedes colocar... Sí, por eso digo, por eso digo. Pues el tema vallado y demás, ¿con dónde...? En Strawberry hay una tienda de muebles. Ah, ¿en el mismo sitio de muebles? Creo que sí, sí. Vale. ¿Y cuántos órganos voy a tener que vender? Espero que no muchos, creo que está más barato, creo. Pero, ¿por qué? Porque voy a necesitar unas 60 y pico, me da a mí. Uy, ¿y si hablo con el ayuntamiento? Pues no lo sé. Tú haz lo que puedas, porque necesitaré unas 60 y pico, sí, más o menos. Estoy viendo que tenemos agua también. Sí, sí, sí. Sí, tiene bomba de agua y bueno, si oye, en algún momento se cansa... Pregunta uh-huh. del milenio. Y dime. ¿Hay zona cercana para venta de semillas y demás? Cercana como si es en el pueblo de al lado, ¿sabes? Pero Blackwater, de hecho. Blackwater, vale, bien. Sí, 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 tampoco queda tan lejos. Pues, vamos. Romy. Me... Sí, pesa un poco el cubo, me da, ¿no? Sí, no sé cómo. Aquí, pues ya sabes, siéntase no libre sé de cultivar cubo, de todo lo que quiera, ¿vale? Yo marcho a descansar ya, sí. Chicos. De casa. Mostrarle un poco el rancho si queréis. En esa zona, cuando de nuevo traigan los animales que no están enfermos, podrá tenerlos. Ahí. Muy bien. Hala, luego nos vemos. Romy, te veo un poco indispuesto, ¿eh? Romy, no, por cierto, vas no, a... no, yo tampoco lo tengo muy claro, la verdad, porque digo, si no va a plantar ya, no sé para qué lo coge.
No puedo regar el árbol o que sea. Pues... No sé. Algo me dice que te va a tocar lavarte la cara, ¿eh? Pero antes de nada, lo que te voy a decir. Dime. Que vas a tener un aumento para que te puedas costear el tema de semillas y demás. Ah, sí, es verdad. Vas a tener Hay que mirar, comprar las semillas y plantar. Sí, yo por lo que entiendo, no es complejo. Es bastante sencillo dentro de lo que cabe. ¿Qué? Joder, antes te costaba mucho, pero... Ahora como... Vale, el cubo lo he vaciado. Sí. Ya tengo de reloj. Mira el cubo. Vale, voy a tener que lavarme la cara un poco. Voy a ir a Strawberry a ver si están las mejor. Vale. Ya que estás. Ya que estás, mírame cuánto cuestan las vallas. La típica valla de. ¿Sabes la que te digo? ¿De madeja? Sí. O cualquier valla más o menos barata. Es que voy a necesitar comprar para esta zona. Y eso está en Strawberry, ¿no? Sí. Algo me dice que no, ¿no? No. Pues sí, échate una agüita, sí, aprovechando. Voy a echar. Sí, sí. Voy a echar un agua. Yo voy a ver dónde se ha metido Bill. ¿Estás aquí dentro? Claro, claro, estoy dentro. ¿Todo bien? A ver, dentro no estoy, para que me entiendas. ¿Dónde se supone que estás? Escucho mis pasitos. Eso es una... ¿Cómo? No. No sé. ¿La miras? Vale. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué pasa? Qué bonito. Observando desde aquí. A mí no me hace falta binoculares para darme cuenta de lo preciosa que eres, Lalo. Anda, vamos. Vamos para abajo. Le tengo respeto a mis articulaciones. ¿Qué te pasa? No sé, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Te da hasta el cerebro un poco.
Pues mira, te explico. Que al final el establo lo llevamos los dos. Esta será la zona... Todo esto... Todo esto... Es... Técnicamente parte del establo. Vale. Puma. No sé dónde. Ay, Puma, cuidado. No, 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 no. Dime que he llegado a tiempo. No, me cago en la... Vale, pero esta vez he sido rápido, esta vez he sido rápido. Lo he matado mientras atacaba, así que... Imagino que muy grave tampoco será. Vale. ¡Deme! ¿Dónde estáis? Aquí. Ahora. ¿Qué ha pasado? No, que le ha saltado el puma, como puedes ver, pero ya me está intentando ocupar yo un poco por encima. Ha tenido suerte de que, bueno, cuando le ha ido a saltar en el cuello, pues le he pegado el tiro al puma. Justo ahí. Si no, sí que hubiese sido una desgracia. ¿Quieres escaparte un poco el puma? Sí, sí, porque creo que está un poco encima, la verdad. Bueno, sí, mover a Vi también es una forma, ¿sí? No, no entiendo esto, ¿por qué ha pasado? pero no, hombre, no. Pero ten cuidado. Bueno, a ver. Vale, ahora ya nos vamos entendiendo. Voy a dejar aquí. No moleste. Madre mía. Por eso quiero vallarte en la zona de allí. Sí, esto es importante, la verdad. A ver... En esa zona no hay problema, pero si el puma decide ir para allá, sí es un problema. Estamos un poco retirados. Vale. Sí, lo sé. Pero al menos este terreno no sale gratis. ¿Cómo quedaste con los minerales? ¿Perdón? Los minerales que sacamos. Ah, hasta que no haya mucho movimiento en la armería que tenemos... Vale. No vamos a poder... hacer demasiado, que digamos.
De todos modos, hablaré con el dueño a ver si consigo... que alguien trabaje con él. No sé si me entiendes. Sí. Entiendo. Un poco como la armería de Blackwater, que es... Maximilian parece el jefe, pero es un empleado más. ¿Sabes? Sí. Y de vez en cuando aparece el dueño, pero ya está. Pocas veces, la verdad. Bueno, el tema está en comprar semillas, ¿no? Exacto. Y ya podemos ir plantando, ¿verdad? En efecto. Ahora que tenemos un terreno... de hecho, ¿tu caballo tiene alforjas? Creo que sí, a ver. Vámonos a otro lugar mejor. Que aquí a lo mejor sí, el hueco es... A ver... No, no tiene. No tiene, ¿no? Nope. Te aconsejo que consiga, que te pongas unas alforjas y así dentro guardes una cantidad importante de semillas. Pues la creo verdad que es que no, sí. Creo que no son muy caras. Vale, me haré con unas, sí. De todos modos, si en algún momento necesitas dinero o cualquier cosa, simplemente lo pides y de los beneficios se compra, ¿sabes? Bueno, vamos viendo. Por lo pronto, en cuanto podamos, vas a tener el aumento para que puedas, aunque sea, ganar un poco más. Vale, pues mejor, la verdad. Y ya a partir de ahí, pues se va haciendo. ¿Dónde comprábamos las semillas? Que no me acuerdo. En Blackwater hay un punto. Y te voy a mirar perfecto. Si hay alguno más cercano. ¿Cómo es el icono? Bueno, armadillo, ¿cómo queda? Estamos a mitad y mitad, ¿no? Sí, hay una tienda en armadillo, sí. Pues casi que mejor, de hecho. Pues casi que tendrías todo lo necesario por esta zona, pues. La verdad. Porque mientras que tengamos un flujo... Te diré de lo que necesitamos. Cuando podamos vamos al establo.